pasa en el pectoral? ¿Qué pasa en el esternón? ¿Qué pasa en la espalda cuando vos cerrás los hombros? ¿Y qué pasa en los brazos? Entonces, lejos de hacer esto que sale instintivo, primero aflojá para entrar. Dirigilo vos el movimiento. Cuando te acostumbres, lo vas a hacer solo. Pero en este momento, pensá que soltás todo eso. Por lo menos no dejes que se cierre. Porque lo que tu cuerpo quiere reflejar en ese momento es tensión expresiva. Pero se mete en el cuerpo. Para que sea tensión expresiva, nos tenemos que ocupar qué pasa con el dedo. Pero los hombros tienen que estar libres. Porque si no, es un palazo, es duro. Y en esta obra, ese sonido así duro, te saca de ese estado de ensoñación. De repente te dice, ay, volví a la realidad. No, no, sí.